Hello everyone, thank you so much for watching. No se puede escuchar con eso, bro. Muchas gracias por venir a mi canal, La Máscara Online. Quito, no hay nadie aquí, solo que no es necesario. Pero Dana Paola tiene una nueva canción, estoy súper emocionado, es con Sebastián Yatra. Ya pinté a Belinda, ahora voy a empezar a pintar a Dana. Espero que se parezca, apenas acabo de dibujar. Bueno, y hoy vamos a reaccionar a la canción con Sebastián Yatra. Sebastián Yatra se me hace una persona súper auténtica, súper, like, cool, nice kid. Dana está dando, la está súper dando. Espero que no sea una balada, porque siento que cuando escuchas una canción de Sebastián Yatra que es balada, las has escuchado todas. A mí me gusta más su música bonita. Me gusta más su música movida. Solo que vamos a ver de qué se trata, si se no baile sola. Pensé que iba a ser el video completo, pero aquí hice el lyric video. Todavía no lo he escuchado y no he visto como ni los clips, porque no quiero como tener una... I don't want to have any like preconceived assumptions of what this is going to be. So, okay, vamos. No bailes sola. No, ver el pasado nunca tiene sentido. No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido. Bueno, he sentido muchas cosas. Estás a mi lado y me olvido que estoy con él. O sea, ¿tiene otro? ¿Te consta? Tiene buen ritmo. Yo también. Me encanta la voz de Dana. Siempre estamos, siempre hemos estado cada vez que nos quieren bien. Bueno, si tienes que convencer a alguien, it's probably not worth it. No bailes sola, no bailo sola. Siento. No sé si esta canción me inspira a bailar y moverme y tal. Es medio... no sé. O sea, no bailes sola, pensé que iba a ser como que una canción súper movida, bailable, así de que me iba a levantar y tal y... No sé si esta canción me inspira a bailar. Pero me gusta. Con esta... con el por algo, ¿no? Continue. Bueno, la canción me gusta, está buena, pero el título dice no baile sola. Pensé que iba a ser como que algo más movido, más bailable y tal. I mean, I do like it. Siento que es la primera vez que la escucho. Siento que igual después que la escuché 13 veces me va a encantar aún más, porque soy súper fan de Dana Paola y Sebastián Sebastián. Oh my god, I can't speak. Sebastián Yatra me cae muy bien. Pero, I mean, no sé. I don't hate it, and I'm not crazy about it right now. Pero siempre pasa, no sé si le pasa a ustedes, que tienes que escuchar una canción varias veces. La primera vez es como, la segunda es como que, okay, I can get into it. La tercera es como, wow, I really like this. Y ya para la cuarta, quinta, ya la estás amando. Igual eso me va a pasar, pero no sé. Por la, el título de no bailes sola, I thought it was going to be a more upbeat song. Pues nada, pero díganme ustedes qué piensan. Si no han visto el video donde pinto a Belinda, corran a mi canal a verlo. Y estén próximamente porque voy a pintar a Dana Paola. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Watch all the other content in my channel. Ah, déjenme les enseño esta chamarra que hice. Así que acabo. Tengo una super obsesión con Frida. Bueno, pues... nada, díganme en los comentarios qué opinaron y hasta la próxima. Adiós, Rami, besos. And stay safe. I will stay safe. I will put my mask back on. Hasta luego.